Buenos días, portavoz. Me gustaría preguntarle también incidir en los pactos de Partido Popular y Vox. Le están dando libertad a los líderes territoriales, como usted acaba de decir, del Partido Popular, para que lleven a cabo los diferentes diálogos, pero en todo caso le pregunto, ¿no hay ningún consejo o ninguna directriz que desde Génova le estén dando a los líderes territoriales del PP para conformar estos pactos? ¿O si también ha habido algún tipo de negociación, diálogo, llamada, etcétera, otra más con Santiago Abascal, pero ya en este caso para hablar de pactos? Le pregunto por ello. También me gustaría preguntarle por el tema de que le están tachando desde el Gobierno de España, desde el Partido Socialista, incluso el propio exministro José Luis Ábalos, de trampistas. Es decir, el propio Ábalos llegó a decir que tengo ganas de brega, Feijóo no es un jesuita, lidera una tropa de trampistas. Uh-huh. Esto lo dijo el exministro José Luis Ábalos, no sé qué consideración tienen. Y por último, me gustaría hacer una pregunta también a nivel económico. Hoy hemos conocido, según el Adecco Group Institute, que el salario medio en España en relación a la productividad pues cae a la 11ª posición, digamos, de la Unión Europea. En España hay un grave problema de productividad. No sé si ustedes desde el Partido Popular pues tienen algún tipo de medida, propuesta que puedan llegar a poner en marcha en ese futurible, digamos, gobierno de España liderado por Alberto Núñez Feijóo. Gracias. Mire, no, empezando por la pregunta, por la primera, lo de los consejos, no. Si hubiera que darles algún consejo a nuestros compañeros territoriales, es un consejo que ya lo tienen interiorizado y grabado a fuego, con lo cual ni se lo vamos a dar, porque no es necesario, ni nos compete hacerlo. Y este consejo sería que piensen única y exclusivamente en los intereses de los ciudadanos a la hora de conformar gobiernos. Y como lo tienen absolutamente claro, pues no estamos en absoluto preocupados. En relación con las salidas de pata de banco, lo de trumpistas y tal, bueno, yo tengo la amarga sensación de que vamos a afrontar una campaña plagada de insultos, de descalificaciones, de hipérboles, de polarizar la sociedad, romper de lo poco que queda en pie, para ver si así el presidente Sánchez tiene algún rédito de esa ruptura generalizada en la interlocución entre partidos, entre ciudadanos. Creo que es a lo que se agarra y lo que cree que es su única esperanza, una campaña de mucho ruido y de mucha bronca. Esto creemos que es lo que va a suceder, porque, hombre, yo soy tonto, pero de los normales, quiero decir, no hay más que ver también cómo han empezado después de las elecciones municipales y autonómicas. Pues mire, yo creo que van a tener verdaderamente complicado para hacer creer a alguien que quien les habla, que Alberto Núñez Feijóo, que Elías Bendodo, que Kiko Gamarra, no sé, que el resto de dirigentes nacionales del PP somos peligrosos trumpistas. Creo que lo van a tener complicado. Allá ellos. Yo creo que no es un... Oye, yo no soy quien para decir a nadie lo que tiene que hacer, pero creo que es una muy mala estrategia electoral. Creo que es no entender el pulso de dónde está la sociedad española, y lo que la gente sobre todo está es harta, está cansada. La sociedad española está exhausta de enfrentamiento. Está exhausta de políticos que señalan, de políticos que están en la bronca diaria y en la táctica y en la estrategia continua y continuada. Y que la sociedad española necesita respuestas para los problemas, no más líos. Creo que a la sociedad española le da igual si Sumar se lía con Podemos, si esto le parece bien a Sánchez, si le parece regular. Creo que la sociedad española, y lo digo con absoluto convencimiento, está hasta las narices de políticos que generan más problemas. Y que lo que la sociedad española necesita y aspira es a políticos que dejen de meterles el dedo en el ojo. Y esto es lo que nosotros vamos a representar, una política diferente, en fondo y en forma. Por muchas veces que nos llamen trumpistas, por muchas veces que nos llamen extrema derecha, derecha extrema o como quieran, yo les anuncio que no vamos a entrar en ese trapo y no vamos a contribuir, por mucho que esto le interese a Pedro Sánchez, a enfangar más la política española. Necesitamos otra política, abrir un nuevo tiempo de ilusión, de reformas, y creo que los españoles, quienes nos dedicamos a la política también, pero fundamentalmente el conjunto de los españoles, se merecen sentirse representados y sentir que sus políticos no hacen, con perdón de la expresión, el vaina.